Estamos llenos de sembradíos de agave por toda la región y ante el no tener un nombre reconocido como tequila o mezcal, pues pierde el valor el trabajo de tanta gente. Y estamos trabajando con ese nuevo nombre, a ver qué podemos lograr. Lograrlo sería en beneficio de todos los productores de agave en la reunión y sería el resurgimiento de las grandes vinatas que hubo el siglo pasado, como era aquí en La Palma Sola. Bueno, lo que pasa es que ya hay gente que trabaja haciendo destilados, pero normalmente son empresas familiares muy pequeñas. Lo vamos al Zócalo con una muestra gastronómica, de cultura, de artesanía de Mazatlán, pero queremos hacer equipo con el sur de Sinaloa. Son nuestros hermanos y hay que ayudarlos, sin distingos de partidos políticos.